Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. Vamos a hablar esta semana de pasado, presente, futuro. Vamos a hablar de cultura. Cultura desde el punto de vista de atractivo turístico para gente que viene. Vamos a hablar de pasado. Vélez y el término municipal de Vélez, desde el punto de vista patrimonial, tiene valor. Además de la importancia que tenemos desde el punto de vista demográfico, patrimonialmente debemos estar en los puestos de cabeza de la provincia de Málaga, nadie mejor que mi invitado de esta noche para hacer un chequeo a este asunto. Vamos a conocerle. Nombre: Emilio Martín Córdoba. Nacimiento: Vélez, Málaga, 1962. Formación: licenciado en Geografía e Historia y doctor en Geografía. Cargo actual: técnico municipal de Patrimonio Histórico Artístico de Vélez, Málaga. Emilio Martín, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Primera pregunta obligada, ¿cuál es el estado de salud del patrimonio de nuestra ciudad? Ahora mismo el estado de salud de nuestro patrimonio se encuentra relativamente bien. Bueno, la vicisitud que ha tenido este patrimonio cuando se llega al año 80 era bastante mal estado. Recordemos aquellas páginas tristes que se pierde lo que era el antiguo convento del Carmen, que ya se llevó justamente a ruina. Y de estos últimos 10 años para acá se han generado unos planes de rehabilitación y conservación del patrimonio histórico que ha tenido su justa medida en las rehabilitaciones de Santa María, el Museo de Semana Santa, el Convento San Francisco, San Juan, todo lo que ha sido el entorno de San Juan, permitiendo la accesibilidad de automóvil, los proyectos del Camarín de la Piedad, de la Puerta y Muralla de la Plaza de la Constitución. Otros proyectos como por ejemplo el Complejo Cantero de San Pitar, que va a ser una realidad abierta posiblemente este mismo año. En definitiva, proyectos que han permitido, están permitiendo la conservación y la preservación de este patrimonio para futuras generaciones y poniéndolo en valor para que tenga un fruto y unas posibilidades de usos culturales. Permítame dos preguntas que no tengo ningún ánimo de ser impertinente, pero conviene aclarar. ¿Por qué no gastamos tanto dinero en conservar lo antiguo cuando todavía nos faltan centros de salud, escuelas en condiciones, museos para la ciudad? ¿Por qué preservar el patrimonio? ¿Por qué es bueno mirar hacia atrás? Bueno, efectivamente, es importante preservar nuestro patrimonio porque uno de los objetivos que tiene la Declaración de Derechos Humanos es la preservación de nuestro legado histórico, nuestra seña de singularidad. Una ciudad como Vélez no es que sea más importante que otra. Cada ciudad es distinta y tiene su singularidad. Si a Vélez le quitamos justamente su patrimonio, su legado histórico, estaríamos justamente convirtiéndola en una ciudad simplemente comercial, simplemente industrial, que no tendría que ofrecernos justamente su historia. Por eso es la importancia, legar justamente a futuras generaciones esos hitos históricos, monumentales, centros históricos, que han generado la singularidad de esa historia, de una ciudad, porque una ciudad es un ser vivo donde viven gente que singulariza sus distintos momentos en sus monumentos. Emilio Martín Córdoba es un profesional de mucho prestigio fuera de Vélez, Málaga, pero el hecho de que sea técnico municipal le condiciona. Es decir, si yo le pregunto por la alcaldesa en este evento del ayuntamiento, ¿tiene la obligación profesional de hablar bien de su gestión y de su sensibilidad con el patrimonio? Pero y Delgado Bonilla, y Subirón, ¿todos han sido buenos? ¿Hay que decir que han sido buenos porque uno es técnico municipal? Bueno, sencillamente el alcalde, el político, son las personas que al final deciden qué hay que hacer justamente con un patrimonio, con un ambulatorio, con una infraestructura. Los técnicos estamos para asesorar, para abrir expedientes, para realizar justamente esos documentos que serán necesarios para solicitar una subvención, para llevar a cabo justamente la conservación o advertir que, por ejemplo, ese patrimonio pues está en una situación de debilidad y haría falta justamente desarrollar pautas para la conservación. De Delgado Bonilla,
la señora Arroyo y Subirón, ¿a quién suspenderíamos? Yo no suspendo a ningún político. No suspende a ningún Yo político. Yo digo justamente que los políticos lo elige el pueblo y que los partidos políticos tienen un programa y en donde todos llevan el patrimonio histórico como un punto de referencia a preservar para este municipio. Luego lo voy a insistir, ver si le pillo en un renuncio y soy capaz de sacarle alguna declaración en torno a esto. Sí. Dígame, las principales joyas del patrimonio de nuestra ciudad, ¿cuáles son? Enuméreme, dos, tres. Por ejemplo, la Iglesia Santa María, Convento San Francisco, la Fortaleza, el Barrio de la Villa, los Pósitos, San Juan, el Palacio de Beniel, me puedo quedar, Playa Fenicia, un proyecto que está ahí, que todavía está candente de dar una solución administrativa. Un edificio, una infraestructura que yo no debo marcharme hoy sin ver en Vélez, que sea no sea un proyecto, que sea una realidad, que no me debo perder. San Francisco, Santa María y la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. ¿Hay mucho que envidiar a Antequera y a Ronda? No hay que envidiar nada a Antequera, lo que pasa es que Antequera ha tenido sus posibilidades de proyección como ciudad, con personajes muy importantes que ha redundado justamente en ese patrimonio. Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, Antequera no tiene la ermita de los Remedios, no tiene el Arco Mirá de la calle de la Gloria, no tiene el Palacio de Beniel, que era justamente el palacio donde residía lo que era el general de la defensa de la costa del Reino de Granada. No tiene tampoco los yacimientos fenicios que tenemos nosotros, pero Antequera tiene, por ejemplo, una ciudad romana impresionante, un alcázar impresionante, cada uno tiene nuestra singularidad. Hay que advertir que Antequera, con esa misma pregunta que hiciste tú anteriormente, ¿qué era prioritario, si un ambulatorio o una carretera? En Vélez Málaga, en los años 80, eran prioritarios esas infraestructuras. Cuando Vélez ha planteado cuándo es prioritario su patrimonio, ha llegado un poco casi tarde, el año 90. Antequera o Ronda, por ejemplo, nos lleva muchos años, muchas décadas, invirtiendo en ese patrimonio, apostando justamente por ese turismo cultural, que por ejemplo lo podemos ver en Frigiliana, en esta comarca. Pero no llegamos tarde, yo creo que hay una decidida apuesta por todas las instituciones, por todos los grupos políticos, en que Vélez Málaga tiene que ser su patrimonio, un referente para el turismo cultural. Emilio, ¿por qué durante bastantes años Vélez ha sido excluida de los circuitos culturales? Probablemente porque primero había que atender necesidades muy primarias y por tanto no tuvimos tiempo de darle a esto la importancia que tiene. Es una verdad absoluta lo que tú has dicho y hemos tenido la experiencia estos escasos meses porque se le ha invitado a los guías turísticos profesionales, los que están autorizados por la Junta de Andalucía, a conocer Vélez Málaga, con la grata sorpresa que incluso me he encontrado con antiguos compañeros de la universidad. Bueno, pues, ¿qué ocurría? Tenía una imagen de Vélez Málaga de los años 80. Bueno, pues Vélez Málaga, hoy tú puedes acceder a la fortaleza por un nuevo vial que un autobús, un coche, permite llegar justamente hasta allí mismo. Entonces puedes llegar hasta la propia Iglesia Santa María, bajar la villa descendiendo, no ascendiendo. Y bueno, para estos tour operadores y para estos guías turísticos profesionales ha sido muy grato encontrarse la evolución y el cambio que está conociendo Vélez Málaga. Claro, es que recuerdo, fíjate, el año 1985, trabajando yo aquí en Vélez, organizamos el primer festival de la Fortaleza, donde vino Gualberto y la Orquesta Andalusí de Tánger, o la primera actuación que había de Radio Futura en la Costa del Sol, año 85. Subir a la fortaleza era toda una odisea, era una auténtica romería. Y por lo que me cuentas hoy, con el coche, con la moto, se puede subir con total facilidad y comodidad. Efectivamente. Hay que decir, por ejemplo, que hay cosas pendientes por hacer, ¿no? Hoy por hoy se puede acercar uno cómodamente a la fortaleza, cómodamente a Radio La Villa, con esa infraestructura por la zona norte. Emilio, perdóname, como técnico y por tanto jugándote tu prestigio, ¿hoy Vélez podría tener una oferta turística cultural a plena satisfacción de que viniera a Vélez solo por vivir, identificar, conocer, vivir el patrimonio cultural de la ciudad? Sí, efectivamente, y de hecho se está demostrando por los grupos de turistas que vienen y dejan claro su satisfacción y de encontrarse una ciudad que con mucha sorpresa, ¿no? Porque ha sido una ciudad un poco olvidada dentro de la ruta de turismos culturales. Pero ya te digo, hay muchas cosas pendientes por hacer y que en este sentido yo creo que habrá que resolverla de inmediato y en el futuro. Emilio Martín Córdoba ha publicado un libro, el que tengo aquí en mis manos, es Rutas históricas por la Axarquía. Emilio, el veleño joven, menos joven, más adulto, más mayor,
¿tiene conciencia realmente de la historia de su pueblo? Hay una gran parte que no. ¿Y es importante tener conciencia de la historia del pueblo de uno? Es fundamental porque en este caso no vamos a esa pregunta que me hiciste. ¿Por qué tenemos que preservar y conservar y gastar dinero en el patrimonio histórico? Porque son nuestra seña de identidad. Le hacemos un flaco favor a la historia cuando hablamos de ella sin conocimiento. La historia hay que conocerla porque desde ella justamente nosotros estamos donde estamos y evolucionaremos gracias a ella. La historia es nuestra obligación de conocerla para preservarla. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Porque es gratuito, ¿eh? Este libro es gratuito, es un encargo del CEDE y se encuentra en cualquier oficina de turismo del municipio de Vélez Málaga, en Torre del Mar, en el Lacta y también de la oficina de turismo de la comarca de la Axarquía. Cuevas prehistóricas, fenicios y romanos, castillos, alminares y mezquitas almohades, mudéjar, torres y castillos de la costa, barroco, azúcar, todo esto hay en la comarca de la Axarquía. Todo eso y mucho más. Le voy a leer una cosa a ver qué le suena a usted en casa y sobre todo qué le suena a Emilio. Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido, porque si yo no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga. Eso, como tú bien sabes, es un fragmento del capítulo 41 de Miguel de Cervantes relacionado con el capítulo El cautivo. Ese capítulo tiene una estrecha relación con la ruta de las torres y castillos de la costa de la Axarquía, unos momentos en que, por ejemplo, Cervantes padece el cautiverio, el Mediterráneo se cierra y está viviendo unos momentos de ebulliciones, de convulsiones, de berberisco, de ataque a ciudades norteafricanas, de ataque de berberisco a nuestras costas. Y bueno, el cautiverio era una cosa común a aquella persona que iba a coger un barco en el Mediterráneo. Eso es Miguel Cervantes, un capítulo especial a esa ciudad tan bella que tenemos, que es Vélez Málaga, y que todo veleño de bien tiene que la obligación de darla a conocer. Pero, perdón, y Emilio, conservarla. ¿Cervantes vivió en Vélez, residió en algún tiempo? Reside en Vélez Málaga porque él viene como recaudador de impuestos para la gran armada que estaba formando Felipe II. Como recaudador de impuestos viene a Vélez Málaga, viene para ver justamente lo que tiene que pagar el ayuntamiento, el cabildo de Vélez Málaga, a esa armada. Va a ajustar cuentas, las cuentas no le salen y parte de esas cuentas será las causantes que lleven a Miguel Cervantes a la cárcel. ¿Qué ocurre? Se habla de la casa Cervantes. Miguel Cervantes no duerme en esa casa, pero visita esa casa. Y especialmente, si lo que es un dato curioso, es que la fuente que está ahora mismo frente a esa casa Cervantes, que es la fuente que estaba ante la plaza de San Francisco, ahí reposó, ahí bebió agua porque era la única fuente que tenía pública en Vélez Málaga. Perdone, no quiero ser impertinente, sí, pero usted que tiene su sueldo de dinero público, me permito preguntarle, con todo el respeto, pero en fin, yo soy también su jefe en alguna medida, como persona que paga mis impuestos. Ciudadano, sí. ¿A qué se dedica un técnico municipal de patrimonio, histórico, artístico, aquí en nuestra ciudad? Entre otras cosas, tenemos mucho trabajo, ¿no? Empezando, tenemos que buscar subvenciones para la preservación del patrimonio histórico. Tenemos que velar que la obra que se llevan a cabo en zonas de protección, edificios protegidos, son correctas y se están llevando como el marco de la ley. Tenemos que ver que no se cometan obras ilegales en las zonas de protección. Tenemos que velar justamente para la divulgación y de difusión del patrimonio histórico. Tenemos que ver infraestructuras museísticas, por ejemplo, gracias al departamento, el Museo de Semana Santa, todo el equipamiento, todo lo que es el proyecto museológico lo hemos hecho nosotros. También el tema de San Pitán. En fin, esas son cosas las más grandes. Después, pequeñas, pues notas interiores, trabajo de coordinación conjuntamente para el barrio de la Villa, claro, conservación de las murallas, todas esas cosas. Está claro. Las mujeres dicen que tienen más sensibilidad que los hombres. ¿Suscribe esa idea? No todo. No. Eso es, Delgado Bonilla tenía más sensibilidad que Salomé Arroyo. No. Bueno, yo creo que justamente hoy por hoy... ¿O no dio tiempo a conocerle a Delgado Bonilla? No, no tengo tiempo. Fue muy efímero, ¿no? Hombre, un año es poca cosa. Sí, ¿no? Bonilla el breve, podría, Delgado Bonilla el breve, ¿no? Más o menos. Podría ser, ¿no? Sí. ¿Y Subirón le caía bien? Hombre, yo voy a decirte una cosa, o sea, todos políticos son en principio nuestros jefes, ¿no? El político se gana el prestigio con la calidad humana que tiene que tratar justamente a sus funcionarios. Yo puedo decirle que Antonio Subirón, como político, tenía un objetivo que era también el patrimonio histórico, entre otros objetivos. ¿Qué intentaba sacarnos a los técnicos? Pues justamente sacar proyectos para que
En este sentido, se llevaron a cabo las políticas de desarrollo de protección. Cuando nosotros podíamos tener un poco de fallo, pues nos llamó la atención, pero siempre de una forma muy respetuosa, que lo cual yo tengo que agradecer. Con María Salomé Arroyo, pues lo digo justamente lo mismo, ¿no? Muy, muy respetuoso con todos nuestros concejales de cultura. Lo que pasa es que hay unos que más tienen un objetivo y prevalece un objetivo más que otro. A uno le gusta el teatro, a otro le gusta más la pintura, pero el patrimonio histórico, eso sí, todo lo tiene en la agenda, pero hay unos que prevalece más su perspectiva, que es una cuestión normal, una cuestión subjetiva que hay que respetar dentro del político. Emilio Martín Córdoba, ¿me promete volver? Cuando ustedes crean necesario, aquí estaremos para compartir este tiempo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y a ustedes por su atención. Nos encontramos mañana, recuerden, aquí en 10, antes de las 10. Gracias.